Yo sí le he prestado cosas de Marixa como mamá a Chivis. Si tengo que reprender o regañar a mis hijas, no lo hago desde las rabias. Eso, de hecho, yo lo aplico con mis niños, aunque ellos estén muy chiquititos, pero es una energía. Yo no reprendo ni regaño con gritos y con rabia. No, con amor. Hay una energía de amor y eso llega más rápido. ¡Piscuinos! ¡Ay, qué lindo, mi hermoso de la mamita! Mira, ser madre de dos mellizos no es difícil. El primer consejo, no pienses que es difícil, porque se te hace difícil. Yo no soy esclava del tiempo, para mí el tiempo lo desaparezco. Y estoy en un eterno presente de dar y compartir. Pero si el tiempo me determina en todo el día, entonces nada más tengo la mañana de 6 a 7 de la mañana porque tengo que ir a grabar a las 8, entonces regreso a las 11 de la noche. Ya, en ese pedacito que tienes con tu hijo, estás mortificada, estás frustrada, ¿qué energía estás creando allí? El tiempo está determinando cómo sientes, entonces como tú te sientes, eso es lo que tú das y compartes. Entonces yo elimino el tiempo, me quedo en un estado diferente, lo elimino. ¿Qué pasa si los niños requieren las dos cosas al mismo tiempo? Tan sencillo, yo estoy con los dos. Y si Akiva y Yehuda quieren lo mismo a la vez, simplemente le digo, mi amor, dame un segundo, voy a atender a él. Y si él se pone a llorar, mi amor, yo estoy tranquila, mira, es magia, en un segundo se pone tranquilo. Yo me preparé muchísimo para ser madre y para mí yo tengo otra versión de madre. No, así tenga dos, tenga tres, o sea, no. No están dentro de nuestros planes tener más hijos. De hecho, siempre pensamos en uno, pero Dios nos dio la bendición de tener dos, así que fue fantástico. Para nada. No, el sexo no determina lo completa o lo incompleta que me puedo sentir como mamá o simplemente un antojo, porque para mí los hijos no son un antojo. No es que, ay, quiero una niña, entonces ahora quiero un niño, quiero un helado de vainilla, quiero uno de fresa. No. Yo los quiero muchísimo y muchísimas gracias por ese amor incondicional. Les mando un besito. Desde Miami, Mezcal Entertainment.